Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo de unboxings. Veréis que voy a juntar dos y es que voy a ir abriendo según me vayan llegando paquetes porque no me aguanto las ganas. Y bueno, me ha llegado un paquetito, creo que sé lo que es, pero vamos a confirmar. A ver, que lo abro. Y bueno, es una postal y varios marcapáginas de Bookmarks 10. Ahí lo podéis ver con una tarjetita que dice gracias por la confianza y por elegir mis marcapáginas y espero que te acompañe en todas tus lecturas. Así que vamos a abrirlo y voy a irlo enseñando todo lo que trae. Bueno, primero de todo la tarjetita, que además ahí podéis ver todas sus redes sociales y el contacto. Y luego, bueno, yo había pedido dos cosas y me han venido dos más. Por una parte me vino este marcapáginas de Peter Pan que dice A book is a dream, you holding your hands. Y luego también tenemos uno de Titanic, me encanta, este lo había encargado, que es Si tú saltas, yo salto, ¿recuerdas? Me encanta. Y luego tenemos de La Bella y la Bestia, creo que es el mismo, pero en postal y en marcapáginas. El marcapáginas sería este, que dice, no permitas que las apariencias te engañen. La verdadera belleza reside dentro de nosotros. Y está el marcapáginas. Y luego tenemos la postal, que es de tamaño de la mitad de folio y viene en cartulina. Y bueno, seguimos con el siguiente. Bueno, vamos con otro unboxing que me ha llegado de un marcapáginas, pero un poquito especial porque es metálico. A ver si soy a abrirlo. Ya por aquí, trae más cositas. Bueno, aquí os dejo todos las redes sociales de quien me lo hizo. Creo que podéis ver aquí el marcapáginas. Me ha venido también con chicle de huevo de dinosaurio. Vamos a ver. Que lo saque porque me ha mandado muchas cositas. Vale, otro de huevo de dinosaurio. Un chicle de Happy Dent, de dientes felices. Y luego, bueno, el marcapáginas que ya viene en esta preciosa bolsita y podéis ver la forma. Vamos a abrirlo. Yo lo he encargado en este caso de La Bella y la Bestia y sería así. Creo que podéis ver ahí el dibujo. Es del castillo y es un marcapáginas que coge así las hojas. Creo que vale, si no me equivoco, 3,50 € y es precioso. Bueno, aquí tengo otro unboxing, este Book Essence, que me ha llegado ahora que había pedido unas velas, que por desgracia para nosotros cierra la tienda. Y bueno, aproveché para hacerme con unas velitas, las voy a enseñar. A ver que lo saque. Bueno, viene súper mega genial decorado. Ahí lo podéis ver. Con este lacito y todo. Me encanta porque cada vez venían mejor preparadas. Las velas huelen genial. Es una pena que cierren. Espero que en un futuro vuelvan a abrir. Que como digo yo, no es un adiós, sino un hasta luego. A ver, que lo abra. A ver si soy. Bueno, viene la cajita muy bien preparada. Viene la tarjetita de ellos. Nos viene gominolas, que esto siempre está genial. Y bueno, vamos con las velas, que vienen muy muy bien envueltas como siempre. Por una parte pedí, como me gusta todo lo de Disney y tal, pues pedí la del sombrerero loco. Vienen todas con su lacito aquí. Esta huele como a chocolate, no a canela. A galleta. Bien, así lo podéis ver.
Bueno, la otra, pues me pedí una de Navidad, que tenía ganas. Sacaron dos y yo me pedí una, que es la de Ciudad de Villa de Quién. Había otra que era los jerseys de no sé quién, pero bueno, yo cogí esta, que es muy simple, pero huele genial. Huele a Navidad totalmente, al típico dulce navideño. Y bueno, hasta aquí esta segunda parte de unboxings de noviembre. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.